Iñaki Milanesi, jugador del Atlético Venedor Club Deportivo, que esta temporada la verdad que no os lo están pasando nada bien. ¿Verdad, Iñaki, que es muy doloroso para un jugador como tú, con, con tu experiencia, eh, ver que, que hay una gran plantilla y no se está sacando los partidos a, adelante? Hola, Rafa, bueno, eh, sí, la verdad que estamos pasando una situación difícil, como. Como decís, tenemos una plantilla para, para estar mucho más arriba. Pero, pero bueno, lamentablemente eh, estamos teniendo un problema sobre todo en, en las áreas, porque la verdad es que en los partidos que vos mismo nos no venís a, a, a filmar, sabés que, que jugamos bien, que tenemos ocasiones de gol, que no somos menos que ningún rival. Yo creo que sacando el tabernes el otro día y el partido del Alicante, creo que los demás partidos no fuimos inferiores a nadie, y entonces eso nos afecta y, y nos hace estar, creo que psicológicamente, un puntito abajo, desmoralizados, y es lo que al final define lo, los detalles que definen los partidos. Porque salís ya, yo ya creo que salís muy impresionados a la, a la cancha eh, sabiendo de que hay que puntuar por narices, y, y yo creo que eso influye también en los nervios que a veces eh, veo en el equipo. ¿no? Sí, eh, uno, un equipo cuando está en una mala dinámica todo se hace cuesta arriba, todo cuesta el doble. Uh -huh. eh, algo tan simple como, como es salir, jugar, divertirse, intentar ganar. Se nos hace cuesta arriba, también hubo muchos partidos en los que empezamos perdiendo desde, desde, muy, desde muy temprano y eso nos, no, nos afecta. Yo creo que, que estamos trabajando bien, que tenemos un equipo, como todos saben, que debería estar más arriba. Estamos haciendo todo lo posible. Nosotros, cada partido, intentamos dejarnos la piel, intentamos jugar un buen fútbol y, bueno, lamentablemente no nos está saliendo como a todos nos, nos gustaría. Es un equipo que se hizo supuestamente para estar luchando por los puestos de ascenso y ahora mismo estamos eh, los últimos y solamente con seis puntos. ¿Crees que si se solucionan todos los problemas que hay ahora mismo de juego, de, de goles, de, 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 de fragilidad defensiva a veces, eh, todavía hay tiempo para luchar por los puestos de arriba? ¿O, o, o ahora mismo ya hay que descartar eso y pensar en, en, en mantener al equipo en la categoría? No, a ver, yo creo que sobre todo en esta, en esta categoría lo que lo que hay que trabajar son, son las dinámicas. Uno cuando tiene una mala dinámica, todo cuesta abajo, es cuestión de que agarremos una buena dinámica, ganemos dos partidos seguidos y uno sabe que ganando acá cuatro o cinco partidos está sin duda en los puestos de arriba. Eh, pero bueno, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es poner los pies sobre la tierra, sabemos que estamos mal, que estamos últimos, que tenemos muchísimo para mejorar, que lo más importante es que hay material, que si no hubiese material sería más difícil. Tenemos un equipo que, que puede sacar esto adelante. Hay jugadores súper contrastados, contrastados, jugadores con un montón de, de personalidad, de carácter y de condiciones, como para poder agarrar una de esas buenas dinámicas y, y empezar a escalar posiciones. De todas maneras, si tú tuvieras, tuvieses que pedir a los Reyes Magos refuerzos para, para el equipo, ¿en qué parte, de, 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 en qué zona del campo pedirías algún refuerzo, si es que tú crees que se necesita? Eh, sí, obviamente que somos una plantilla corta si, si vienen refuerzos serán, serán bienvenidos eh, tenemos, tenemos muchos jugadores buenos pero siempre que venga un jugador para sumar, bienvenido sea un jugador para aportar eh, eh, si viene algún medio centro sería, sería algo, algo bueno porque por ejemplo la otra vez no estaba Gio y lo hicieron Candela y Moja que lo hicieron muy bien pero son dos chicos jóvenes que eh, tuvimos que ir a jugar al campo del puntero. Y si bien tuvieron los dos un gran partido, son, son detalles en, eh, que se notan. ¿no? Ellos tenían dos jugadores que sabían manejar los tiempos, sabían eh, controlar las presiones, lo, controlar a, a, al árbitro. Y, y bueno nosotros ahí en el medio del campo teníamos dos chicos jóvenes que son muy buenos tienen muchísimas condiciones bueno, pero sobre todo, ¿sí? Sí, sí pero no, no le falta quizá rodaje un poco más de experiencia y, y eso bueno, vamos a dejar de hablar del equipo ahora mismo porque todos deseamos que os recuperéis lo antes posible. Si puede ser en el primer partido que se reanude eh, en enero, que empecéis ya a sumar puntos para que estéis lo más arriba posible a final de temporada. Mira, por ahí llega la ambulancia. No es que, <laughs> no, no es que venga a salvar al Atlético Menior, es que está pasando por la calle. Yo quiero que me cuentes un poquito cuál es tu trayectoria eh, futbolística. Aquí en España, y me supongo que empezaste en, en tu país, en Argentina, ¿no? Sí, jugué dos años profesional en Argentina, Ajá. uno en Central Ballester y otro en Real Pilar. Ajá. Y después, bueno, me, me agarró la locura, empecé a, a pensar, en proyectar, eh, en jugar en el fútbol europeo. Ajá. Eh, viajé para Italia con un representante, sí. y cuando estaba menos de un mes de haber estado en, en Italia, me, me llaman que el Novelda al final se iba a formar, que no lo compraba el Intercity, así que bueno, me decidí, vine para acá, el club tenía, tenía un montón de, de cosas por, por arreglar, era un club muy desorganizado, uh -huh. entonces pasé unos meses medio complicados entre Novelda, después pasé por el Industrial un mes, en un club muy modesto pero muy lindo, uh -huh. eh, me fui al Torrevieja, que también tenía problemas con el presidente. Hasta que bueno, decidí viajar a Italia. Estuve seis meses en un club italiano, eh, Chivitano ese Calcio, uh -huh. con muchos argentinos. Eh, una muy buena categoría, un muy buen fútbol. Y después me salió la oportunidad, me, me contactó Mario Cartagena para jugar en el Alicante el año pasado. Y lo vi como, como un lindo desafío, un, un, una buena temporada y por suerte creo que. Que tuve, tuve una buena temporada para, para que, bueno, para llamar la atención este año del de Atlético venidor. Eh, ¿Cuáles son tus aspiraciones? Yo se lo pregunto a todos los futbolistas que pasan por nosotros: ¿cuáles son tus aspiraciones en el mundo del fútbol? Eh, bueno, mi mayor aspiración es volver a ser jugador profesional, uh -huh. como, lo, como lo fui en Argentina, volver a tener un contrato profesional, volver a vivir de esto, que es a lo que vine. Uh -huh, sí. eh, y bueno es a lo que peleo día a día entreno día a día para para bueno poder intentar destacarme y pegar un, un saltito de calidad la verdad que tengo que reconocer que Iñaki eh, da todo sobre el terreno de juego y además es uno de los jugadores más regulares que está teniendo el Atlético de Madrid eso sin ninguna duda no quiero, a ver, hablar bien de uno y mal de otro. No, todos los jugadores tienen su parte de calidad, pero Iñaki está ahí dando el callo 100%. Iñaki, pues solamente queríamos hablar contigo para saber la opinión de uno de los puntales del Atlético vendedor en lo que respecta a la clasificación del equipo y, y, ver, y saber cómo ve el futuro. Te agradezco mucho que en estas fechas navideñas te hayas eh, puesto a la, a, en contacto con nosotros, o sea, nos hayamos puesto en contacto contigo para hacerte esta pequeña entrevista. Eh, si quieres ahora decirle algo a la afición del Atlético Venidor ya para terminar la entrevista, aquí está tu casa. Bueno, primero que nada, Rafa, muchas gracias por, por contar conmigo, por darme este espacio en, en tu canal y nada, agradecerle a la gente. La muestra de cariño, decirle que de nuestra parte haremos todo para sacarlo adelante. Somos los primeros que, que queremos irnos contentos a nuestra casa después de cada fin de semana. Somos los primeros que, que trabajamos y, y que tenemos esas charlas los lunes que a nadie le gusta después de, de un mal resultado. Y decirles unas muy felices fiestas. Mandarle un saludo también a mi familia de Argentina que gracias a vos me, me pueden seguir, intentan seguir los partidos y ven, ven las imágenes. Eh, y bueno, felices fiestas para todos, agradecerte y muchísimas gracias. Eh, y nosotros pues seguimos con el programa libre y directo porque esta entrevista sale hoy, me está saliendo hoy martes eh, en el programa, pero también la vamos a repetir completa eh, mañana eh, aparte del programa. Eh, muchísimas gracias Iñaki, que pases unas felices navidades y que todo se arregle. Gracias. Muchas gracias, igualmente. Y a todos ustedes, no se olviden que sigue el programa.